my girl, come flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Make your bumper flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Yep, you're left. Y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wine, your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Vamos con la mano arriba. 3, 2, 1, arrancado. Amigos de Nayana, nos encontramos con el famoso piloto Sebastián Merchán, aquí en este Polaris que acaba de competir. Sebastián, bueno, empecemos por la competencia de hoy. Es una nueva categoría, la de Polaris. Quisiera que nos expliques un poquito más en qué consiste esta categoría. Bueno, muchas gracias. Sí, nos dimos cita aquí en la bella ciudad de Ambato para esta competencia, la primera competencia del club de autocross. Realmente participamos en esta Copa Polaris, lo que siempre he dicho, me encanta la adrenalina, me encanta estar subido sobre un auto. Realmente no es mi fuerte, mi categoría, pero para estar un poco en actividad vinimos a acompañarlos, a estar aquí. Y bueno, muy contento. Esta categoría son de autos Polaris, tiene 900 centímetros cúbicos y 1000 centímetros cúbicos. Yo compito en un 1000. Casi todos los Polaris tienen las mismas características, cambia a ratos un poco lo que es la suspensión, otras los aros, cambian pocas cosas, pero en sí el cilindraje es lo mismo, que es limitado. Es una categoría, hablemoslo, monomarca, lo cual es bueno porque ahí lo que mejora y lo que se necesita es la pericia del piloto. Muy contento, aquí la competencia me tocó algo bastante nuevo, que es el polvo, el lodo, y bueno, realmente eso yo no estoy muy acostumbrado, pero para venir a compartir con los amigos estuvimos aquí presentes.
Chévere, y precisamente la pista, ¿qué te pareció? Bueno, veíamos también la gente se ha apostado de una manera increíble. ¿Cómo sentiste todo eso? Bueno, increíble la cantidad de gente que está aquí en el circuito hoy día. Hay que destacar eso, las carreras no serían lo mismo sin el apoyo de la gente. Muy contento por eso. La pista muy bien diseñada, el trazado es muy bonito, técnico, los saltos están increíbles, o sea, el auto no se lastima cuando salta, pero realmente está bien hecho, bien distribuido. Muy contento de haber estado aquí. Plaza del Rey, Abautos y Motos, lubricantes, baterías y pastillas de freno. Motos en todas las marcas y en varios modelos. Llantas tanto para autos como para motos. Además, laptops, tablets y tecnología en general. De todo para todos. Dirección Avenida El Rey y Camino del Rey, esquina. Estamos ubicados en la Nueva Ambato, Avenida Los Chasquis, entre Cervantes y Río Pucahuayco.
nature to kill each other. Send our nature to kill. Bueno, cambiando un poquito de tema, sabemos que el año anterior estuviste corriendo el campeonato Lamborghini Super Trofeo. Quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso, sobre tu experiencia de estar corriendo en el campeonato Lamborghini. Sí, desde el 2014 que incursionamos en este campeonato, categoría GT, Lamborghini. Realmente un campeonato muy bueno. Estar en el Lamborghini y representar a esta marca es muy importante, más que nada para un piloto latino, que eso nunca se ha logrado. Y realmente el primer año que fuimos nos fue muy bien, quedamos terceros en el campeonato general. No ganamos dos competencias, estuvimos 10 veces en el podio de 14 carreras. Entonces es muy bueno, un balance general espectacular. El año 2015 lamentablemente no pude hacer tantas competencias porque cambiaron el auto. Cambiamos por el Huracán, un auto mucho más rápido, 680 caballos de fuerza, y el auto no estuvo disponible para las primeras competencias. Pero en lo que fue mi debut en este auto, en la pista de Nürburgring, nos fue espectacular. Logramos el primer lugar en Nürburgring, bastante bien, el equipo contento de lo que habíamos logrado. Y para la final mundial contamos con un poco menos de suerte, quedamos en cuarta posición, pero si sacamos un balance, cuarta posición entre 66 autos es algo bueno, y estamos hablando de una Copa del Mundo. Entonces, muy contento, hay que seguir trabajando duro, esperemos que este año 2016 sea mejor. Tenemos una propuesta tanto del equipo Bonaldi Motorsport de Italia y de otro equipo en Estados Unidos. Entonces estamos evaluando para ver a qué lado nos vamos. Preferiría estar en Lamborghini, es la monomarca más rápida a nivel mundial porque tiene 680 caballos, bastante carga aerodinámica. Si uno habla de Ferrari Challenge, tiene 480 caballos el nuevo auto. Porsche tiene 380. Entonces son autos, super autos, pero Lambo está un poquito más allá en competitividad. Cuéntanos, ¿cuál es el siguiente paso después de correr en el Lamborghini? Bueno, como yo ya me cambié de categoría, digamos, yo no estoy en fórmula, ya mi objetivo es llegar a estar en una categoría alta de GT. Este rato con Lamborghini hemos hecho grandes pasos, esperemos estar en una categoría GT3, que es una un poco más alta que la GT3, ya compite FIA WEC, compite el campeonato mundial de Copa Turismo. Entonces esperemos avanzar a un GT3, puede ser un GT3 a nivel país, como es el DTM en Alemania, el FIA GT3 o la Copa Italiana de GT3, esperemos avanzar una de esas categorías. Yo ya, como dije antes, me retiré de lo que es Open Wheel, autos fórmula, y estoy buscando el profesionalismo, o sea, estar en una categoría mucho más alta, pero en GT. Felicitándote y esperando, bueno, que este año, esta temporada te vaya de lo mejor. Siempre nosotros estamos también pendientes de las noticias, de todo, y por último quisiera que nos mandes un saludo a toda la afición del programa Adrenalina. Bueno, un saludo a todos los del programa Adrenalina, que siempre estén conectados con los mejores videos de deportes extremos. Toda la información que necesitan la encuentran solo en este programa.